Desde hace 2 años, cuando comenzaron las obras del carrusel en la fase 3 de Transmilenio, los vecinos de una emblemática urbanización de Bogotá descubrieron que los Nule y su gente estaban por destruir el área que había diseñado el arquitecto Rogelio Salmona. Hoy la destrucción del Parque de la Independencia es un hecho y la obra que la sustituirá, una incertidumbre. ¿Qué tal esto? El Ministerio de Cultura no puede aprobar las obras que se están realizando en el Parque La Independencia para terminar la tercera fase de Transmilenio y construir el Parque Bicentenario, porque en los 3 años que lleva la intervención del terreno, la Administración Distrital no ha entregado los proyectos definitivos. No tenemos un proyecto que pueda ser revisado por el Ministerio y que deba ser aprobado o no aprobado por resolución, como es la competencia que tiene el Ministerio de Cultura. En consecuencia, las obras continuarán suspendidas, como lo ratificó el Consejo de Estado, hasta tanto el Ministerio de Cultura no dé su beneplácito correspondiente al proyecto, tal y como lo planteó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Hemos requerido nuevamente, de una manera formal, a la directora del IDU para que radique ese proyecto en el Ministerio para que pueda ser aprobado, pues, o revisado al menos. Por eso un grupo de ciudadanos encabezados por Igor Peña de la Asociación Cívica del Centro Internacional San Diego y abogado del edificio Colpatria expresaron su preocupación por el estado actual de las obras. Porque se han invertido 30 mil millones de pesos del patrimonio público del distrito y ahora vamos a quedar sometidos a un periodo indefinido, 5 o 8 años que se puede demorar en Colombia en promedio una acción popular. Y no sabemos qué va a pasar con esto. Hace 10 meses las obras están paradas y se están oxidando y deteriorando con grietas y grafitis. Además, el lugar se ha convertido en un botadero de basura. Los bordes están cerrados y los vecinos se quejan porque se ha convertido en orinal. Y ya hay basuras, hay unas zonas de huecos con basuras. Hemos estado 4 años en obras y cuando ya estamos a punto de salir vemos que nos vamos a alargar 5 años más por esta obra inconclusa. Sin embargo, mientras el grupo que lidera Igor Peña considera que las obras deben continuar para evitar un daño al patrimonio económico, el colectivo Habitando el Territorio, de algunos vecinos del parque que instauraron una acción popular para suspender las obras, consideran que es un daño al patrimonio nacional. Todo lo que se ha hecho ahí en el Centro Internacional y en ese lugar ha sido destrozo de un patrimonio de una época de la ciudad. A favor del cemento, a favor de tumbar árboles, a favor de dañar el corredor ecológico que representa el parque. Por eso solicitan que el Ministerio de Cultura autorice la demolición de las obras. El daño se puede reparar si se demuele la obra que se hizo de una forma irregular. El 28 de diciembre de 2011, la entonces alcaldesa designada de Bogotá, Clara López, firmó el decreto 665 de 2011 que divide el Parque La Independencia en 2 partes para crear uno nuevo, el Parque Bicentenario. Y el decreto claramente le dice al Ministerio: a partir de esta fecha usted no tiene competencia respecto a este asunto. Por tanto, el Ministerio de Cultura no puede ni ordenar la culminación de las obras ni demolerlas. El Ministerio no puede autorizar esas obras porque la autorización ha debido ser previa al inicio de las obras y no posterior, como sería si lo hiciera en este momento. El distrito asegura que su directora de Patrimonio Cultural, María Eugenia Martínez, le envió el pasado viernes el proyecto al Ministerio de Cultura. O sea, Bernabé le pegó a Muchilanga, Muchilanga le dio a Bernabé y seguimos sin saber cuándo se descongestionará esta esquina estratégica de Bogotá.